un miedo que tenemos nosotros. Nos saquen y no tenemos a dónde ir. Porque, por ejemplo, el día de mañana que se presente la situación y nos tengamos que salir de este hotel, digamos, a la deriva, plena 12 del mediodía, donde no hay nadie circulando, donde no hay una sola persona, porque ¿a dónde vamos a ir? En todo caso, no será ahorita, sino que nadie, por la misma situación, nos va a querer alquilar en ningún lugar, por el tema de que tal vez no le paguen o el temor a que estén allí sin darle un adelanto a una persona. Y ahorita lo que tenemos, o por lo menos yo en este caso, que tengo un poco de dinero, es para los alimentos, para poder darle de comer a los niños. ¿Me entiendes? Quiero estar aquí, me quiero ir a mi país. Así sea, pasar ella con mi familia, porque igual aquí estamos pasando necesidad y somos invisibles ante el mundo. Nadie nos apoya. Nadie trata de ser amable sin saber que para Dios todos somos iguales. A veces no me gusta hacer estas cosas porque la gente más se inclina a denigrarnos, porque dicen que salimos pidiendo ayuda en un país donde no somos nadie, donde no tenemos derecho a nada. Pero bueno, solamente Dios sabe por qué hace las cosas y Él es el único que puede juzgarnos. Mañana se despiertan más tarde para poder unir desayuno y almuerzo, ¿no? Sí. Para poder hacer dos comidas en una. Hacer dos comidas en una. Y tu niña tiene 1 año, ¿le das leche? Dos tiene. No. ¿Dos? Le doy como tal porque ahorita no me da el sustento para alimentarla. Incluso siento que la niña me ha perdido de peso. Pero bueno, tenemos que darle gracias a Dios porque primeramente Él es el que nos sustenta, así sea un pan que nos llevemos a la boca, es algo. Hay personas que pueden estar peor que nosotros. ¿Qué les pedirías a las personas de este país en este momento? Que todos somos seres humanos, todos somos iguales ante los ojos de Dios, y quisiera decirle que se pongan la mano en el corazón por cada joven venezolano que sale el día a día por el bocado de comida en estos momentos de problemas que estamos viviendo con esta enfermedad del coronavirus. Créanme que es algo demasiado insoportable para muchos extranjeros. ¿Cómo los están tratando en los alojamientos donde ustedes están viviendo? Porque ustedes están pagando el día a día, ¿no? Estamos pagando el día a día y en estos momentos tuvimos que dejar nuestras pertenencias para poder vivir hasta el 15 de abril. Tuvimos que dejar nuestras prendas de garantía. ¿Qué le pasó a uno de tus amigos? Estabas comentando fuera de cámara que lo atrapó la Interpol y le pegaron. Sí, el día de ayer atrapó uno de mis compañeros de Interpol. Se lo llevaron desde las 10:30 de la mañana hasta aproximadamente 11, 12 de la noche, que lo pudieron soltar. Ya. Y le golpearon también. ¿Y él tuvo que... ¿Le pidieron dinero? No le pidieron dinero, sí le dieron un papel. ¿Un papel? De despedida del país. ¿Un papel como de expulsión? Expulsión.